de prensa he explicado un poco la programación que hemos realizado desde la Concejalía de Bienestar Social con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que tiene lugar mañana miércoles, día 20 de noviembre. En primer lugar, quería indicar que esta programación pues surge como colaboración con la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que desde primera mano pues nos tendieron la mano para realizar alguna actividad aquí en Linares, y con motivo de realizar alguna actividad pues hemos querido ampliarlo un poquito más. La programación, como podéis ver, pues bueno, es una programación cortita que va desde lunes a jueves, pero es significativa ya que lo vamos a realizar las actividades en los sitios quizás más vulnerables o donde normalmente no se realizan actividades de este tipo. Lo vamos a realizar en el Centro de Protección de Menores de aquí de Linares, en Arrayanes y en el Cerro. Estos dos últimos sitios, pues aprovechando también que son unas actividades que podemos enmarcar dentro del programa ERACI. Como digo, pues nos gusta destacar esto porque siempre que es Navidad o que son fiestas ibero-romanas, las actividades normalmente están centradas en unos sitios de la ciudad, pero los demás se quedan un poco aislados y vemos que esto también es algo a destacar. Bueno, y paso ya un poco a explicaros qué programación se ha hecho desde nuestra área. En el día de ayer, el lunes, pues tuvo lugar una gincana cultural en el centro escolar de Arrayanes, de primaria, y un cuentacuentos en el centro de protección de menores. Desde aquí, pues bueno, indicar que la gincana cultural lo que versaba era un poco sobre la temática de nuestros antepasados íberos, y se realizó pues distintos juegos con esa temática, enseñándole a los niños pues cómo realizaba las costumbres ibero-romanas que había en aquella época. Esa ha sido la gincana cultural. También agradecer al colectivo Proyecto Arrayanes que colaborase con nosotros para dar una explicación pues de aquellos minerales que también se recogían en aquella época, ciertos puzzles, y la verdad que tuvo buena afluencia y se lo pasaron muy bien tanto los pequeños como los grandes. Respecto al cuentacuentos que se ha llevado a cabo en el Centro de Protección de Menores, pues desde aquí agradecer al personal de la Biblioteca Municipal que sin ellos pues no hubiésemos podido realizar esta actividad en el propio centro. El martes 19 y el jueves 21 pues haremos una actividad musical que la han llamado un poco Got Talent, y tendrá lugar en el Centro Social Polivalente Paqui Roja y también en el Colegio Arrayanes. Y por último, el miércoles, mañana día 20, que es el Día Propio Internacional de la Infancia, pues vamos a realizar un taller de teatro en el Centro Social Polivalente Paqui Roja y haremos una charla demostración con la colaboración de Belling en el Centro de Protección de Menores, donde pues él realizará una pequeña charla motivadora para los chicos y las chicas que allí están en este centro, y le hará una demostración pictórica allí mismo donde podrán ellos participar. También queremos contar que desde el aula de convivencia o la aula de convivencia que tenemos para alumnos expulsados en Arrayanes y en el Cerro, que también están dentro del marco ERACI, también se está trabajando con los chicos y las chicas que están allí los distintos derechos y deberes que tienen los menores. Y como destacar pues algunos de los derechos que se están trabajando o que se quieren trabajar en este marco de esta programación, pues son el derecho a jugar y el ocio y el tiempo libre que tienen los menores, el derecho a la educación y la libertad de expresión, o el derecho a la protección. Y pues nada, si queréis hacerme algún tipo de pregunta, aquí estamos abiertos y lo que queráis, y sobre todo destaca la colaboración de distintos personal del Ayuntamiento de Linares, de la Junta de Andalucía, en este caso en la Delegación Territorial, y el personal propio que tenemos de la Concejalía.